Coño, pero ya estaban esperándome ya. Ya estaban esperándome ya. Porque ustedes saben que hoy vengo, pero por la goma. Hoy vengo de los videos que a mí me gustan. De esos que voy a hablar de ti sin mencionar tu nombre. Imagínate. Imagínate, caballero. Esto, lo bueno que se está poniendo esto. Lo bueno que se está poniendo es la histeria que tienen los anticomunistas. Lo bueno que tiene esto es la histeria que tienen los anticomunistas. Yo no sé si ustedes vieron ayer o antier, yo no sé cuándo fue. El video ese de Alexander con Eric Concepción. No sé si ustedes lo llegaron a ver, no sé si ustedes lo han visto, probablemente sí. Ahí ustedes demuestran, ahí se demuestra la histeria que tiene el señor Alexander. Una histeria, histeria. El tipo está como que loco con lo que le estamos, como la campaña que le hemos creado, debido a que no nos gusta como él piensa. Ya, esto es lo que se ha puesto de moda en Miami. No me gusta como tú piensas y te hacemos acto de repudio, te hacemos boicot, te hacemos todas esas cosas. Entonces ahora nos tocó a nosotros. No nos gusta como él piensa y nosotros hacemos lo que nos enseñaron a hacer, lo que siempre nos han enseñado a hacer. Es un boicot, es acto de repudio, es todas las cosas que ellos mismos han hecho aquí en el sur de la Florida y que se ha hecho en Cuba y que no más que vamos a hacer. Estas son las armas que tenemos. Las armas que tenemos estas, boicot. Boicot, vamos a boicotearle su programa y eso es lo que estamos haciendo. Y el tipo está despellejado, el tipo está loco, está todo loca. El papelazón que él hizo en el programa de Moinelo, eso es papelazón 5 estrellas, de verdad, papelazón 5 estrellas. Pero nada, esas son las consecuencias, esas son las consecuencias de tu mala actitud hacia la vida. Esas son las consecuencias de las cosas mal hechas, ¿me entiendes? Y eso es lo que él está haciendo y es lo que él se ha buscado. Malas acciones y malas acciones con malas acciones le paga a la gente, ¿me entiendes? De verdad que es un bochorno esta situación. Es un bochorno esta situación, pero nada, es lo que hay. El otro, este es el principal. El internacionalista delincuente. El internacionalista delincuente. Ustedes saben de quién yo estoy hablando, mi adorado Tormento. O sea, yo vi, los otros días yo vi un pedacito de ese video donde él sale hablando de mí. Que qué bueno que hable de mí, ¿me entiendes? Quiere decir que si habla de mí es porque él está informado. Aparte, el que mira ese video se da cuenta que él está informado o es estar tanto de todas las cosas que yo hago, ¿me entiendes? Ah, que no me mencione, no sé, no me importa. Yo no hago las cosas para que él me mencione, pero a mí sí me gusta mencionarlo a él, al internacionalista delincuente. O sea, y el tipo habló de mí y todas las barbaridades que quiso. Pero la parte que más me gusta es la parte cuando él entra en perreta y empieza a decirme, no sé si decir la palabra porque me pueden desmonetizar el video. La voy a decir una sola vez y bajito, maricón. Esto tú y tú y tú y tú. Pero me lo repitió más de 15, 20 veces, 30 veces. Repitió la misma palabra. La gay, la palabra gay, pero la más despectiva de todas, ¿me entiendes? Que salga del closet, que esto, que si lo otro. Quiere decir que él se fue a lo personal conmigo. Algo que él dice que yo soy, que él le gustaría que yo fuera, no sé. No entiendo por qué esa perreta. No entiendo por qué esa perreta, esa internacionalista delincuente, porque ustedes saben, él cumplió misión internacionalista para la Revolución Cubana y fue expulsado por ladrón. Fue expulsado de la misión internacionalista por ladrón. No fue expulsado porque se puso en contra del régimen ni nada por el estilo. No, sino por ladrón. Fue expulsado por ladrón. O sea, yo hice un video donde se lo explico, donde le hablo del tema, donde yo le digo, tú sabes, de sus propias palabras. Aparte, le puse el enlace del video para que ustedes lo escucharan de sus propias palabras al internacionalista ladrón. O sea, que es una vergüenza, ¿sabes? El tipo salió hablando de mí, pero una cosa, pero descompuesta la muchacha. Descompuesta completamente. Y que yo si soy esto, que si yo lo otro. Yo lo que soy es un descarado. Pero ofensa a diestra y siniestra. Yo me puse el propósito de que lo quiero encontrármelo para que conversemos, ¿me entiendes? Quiero ver dónde encontrármelo. Yo sé dónde encontrármelo. O sea, a mí no hace falta que nada. Aparte, ya en cuanto lo puse, me dijeron hasta dónde vive. Pero nada, no voy a su casa ni nada por el estilo. No me lo voy a encontrar por ahí en una actividad. Probablemente, a lo mejor, quién sabe, se me ocurra irme en la misma guagua de mañana para Orlando. Y ahí vamos, y ahí conversamos a ver si él tiene valor para decirme todas esas cosas en mi cara. O sea, probablemente mañana, muy probable, casi un 99.9% de que yo me vaya en esa guaguita para Orlando también.
O sea, y ahí, como yo creo que él va a ir también, ahí probablemente nos encontremos y ahí vamos a hacer el rating del siglo. El rating del siglo lo vamos a hacer. Para ver si, porque todas esas cosas que él me dijo a mí, que sabe, que él se dedica a decir, no a mí, que él se dedica a decirle a la gente por las redes sociales, él tiene ese valor de decírmelo en mi cara. O sea, yo sé que él no lo tiene, yo sé que él no lo tiene, pero yo se lo estoy diciendo. Yo mañana me voy en el bus para Orlando. Yo mañana me voy en el bus para Orlando. Vamos a ver si él se va. Vamos a ver si él me va a decir en mi cara todas esas saltas de ofensas personales que él me dijo a mí, que él me dijo a mí ahí en su perreta. En su perreta. O sea, porque lo que él hizo fue una perreta de niña desesperada. O sea, porque yo también le he dicho un millón de cosas, pero eso yo nunca he entrado en ese drama, en esa perreta. ¡Ay, protestón, maricón, maricón! ¡Sal del clase, maricón, maricón! Pero una cosa que yo me asombré, yo copié el video para que mañana no me lo borre, y en estos días haré un video con las dos perretas. En estos días voy a hacer un video con las dos perretas, la perreta de Alexander, la perreta de Alexander y la perreta de él. Tú sabes, porque ya tengo tengo una grabación de una de mis llamadas a uno de los lugares que promociona a Alexander. La voy a poner en pública. ¿Sabes? La persona con que hablé, lo que le dije, todas esas cosas, la voy a poner pública para que la gente vea que yo no soy como ellos, ¿no? O sea, no, no, no. Yo siempre lo he dicho, yo esto me lo tomo en serio. Esto para mí no es un juego. Aunque lo pueda aparentar, aunque usted vea que yo hago chiste, esto y lo otro, pero esto para mí no es un juego. Para mí esto es parte de mí, es parte de mí, parte de quién soy, ¿me entiende? Y por eso en estos días voy a hacer el video, quiero ver si tomo dos o tres llamadas más, quiero hacer dos o tres llamadas más, grabarlas. Tú sabes, el problema es que muchas veces lo que te salen son contestadoras, no tienes acceso a hablar con nadie, y estoy esperando porque, ¿sabes? No se me había ocurrido, ¿sabes? Bajé la aplicación donde yo puedo grabar la conversación. Tú sabes, para grabar la conversación todo y ponerla aquí en las redes sociales, que es lo que yo llamo y con lo que yo le digo a esa gente, que hay todas esas cosas, ¿me entiendes? Porque eso es lo que tenemos que hacer todos, caballeros. Todas las personas que no le gustan esos programas, lo que tenemos que hacer es eso. Tú sabes, no me gusta, vamos a la yugular. ¿Cuál es la yugular? Los patrocinadores. ¿Sabes? Cuando se queden sin patrocinadores, ellos lo pueden seguir haciendo. Lo único que lo van a hacer es sin patrocinadores. Y veremos a ver hasta qué punto la guapería va a llegar. Porque una cosa es la guapería cuando hay patrocinador y otra cosa es cuando no hay patrocinador, cuando es free, cuando es por los views naturales, los views naturales que hay en YouTube. Vamos a ver. Porque Facebook creo que no paga mucho, no sé si paga, yo no sé, dicen que Facebook paga a partir de los 10.000, no sé esa parte de Facebook, como yo nunca me he ganado un centavo por Facebook, no sé decirte si eso es real. No sé, ni lo he indagado, yo sí me he ganado muchos kilitos por YouTube. Tú sabes, y ellos tendrán que ganarse muchos kilitos por YouTube sin patrocinador, a ver hasta dónde aguantan. Eso fue lo que ellos me enseñaron y es lo que siempre me han enseñado. Atacar a la gente que le gusta como piensa. Yo no lo estoy atacando a ellos, yo estoy atacando a los patrocinadores. Y no, tampoco estoy atacando a los patrocinadores. Estoy hablando con los patrocinadores, diciéndoles que no me gustan lo que están haciendo y dónde están patrocinándose. Como mismo hace YouTube. Cuando YouTube no le gusta un video y que dice que los anunciantes no están de acuerdo con las expresiones vertidas, yo estoy igual. O sea, YouTube tiene el derecho de monetizarme todos los videos que le da la gana porque ellos piensan, porque no le gusta el video. Probablemente este video a YouTube no le va a gustar y me lo va a desmonetizar. No me lo va a quitar, me lo va a desmonetizar. Porque no le va a gustar las expresiones vertidas en este video. Yo tengo el mismo derecho de decirle a los patrocinadores que no me gusta a la gente que ellos están patrocinando. Que yo no voy a ir a ese lugar, que yo no voy a ir a comer a ese restaurante, que yo no voy a usar su servicio. Y que le voy a dar mala reputación si sigue colaborando con la bola de odio. ¿Me entiendes? Ya eso, yo tengo ese derecho. Y por ese derecho nadie me puede decir nada a mí, nada. Aparte, tú puedes decirme lo que te da la gana. Tú puedes decirme lo que te da la gana, pero yo tengo el derecho a hacerlo. Sea, tú, eso no es ningún problema aquí. Pero ya veo. Probablemente mañana. Probablemente no mañana. 99.9%. Yo vaya mañana en el bus que va para allá, yo voy a ver si si el delincuente, el internacionalista delincuente, ladrón, el internacionalista ladrón,
me va a decir algo a mí. Y se aguantó esperando nada más la información de que saquen de la guagua. ¿Cuándo sale la guagua? Que hay que llamar de esto y lo otro. Para llamar, para sacar mi pasaje y todo ese pile de cosas. Ay, eso es un descaro. Eso son, probablemente a lo mejor no vaya. Solamente vaya al pasaje. Quiero saber la dirección. Para ir yo ahí hasta el bus. Estar ahí. Probablemente yo no voy a ir a la porquería esa. Yo no voy a ir allá. Yo no voy a ir a manifestarme en defensa de una mentira. Porque ahí todo el que tiene los dedos de frente sabe. Que esta gente, lo que están de eso de Free Ferrell y de esa cosa, es una mentira. Ferrell está preso por delincuente, porque lo acusaron de algo pizza. Y no lo acusó, este fue el que lo acusó, lo han acusado a otra gente. Ferrell está preso por delincuente. Y ya se ha demostrado con hecho de que es un delincuente, ya sabe, ahí está preso. Lamentablemente, una deshonra para la libertad de Cuba. Una deshonra. O sea, yo no voy a ir a apoyar eso porque estaría yo quedando en ridículo, a sabiendas de que eso es una falsedad. Pero nada, aquí estaremos. Mañana veremos. A ver si él tiene ese baloncito. Él tiene ese baloncito. Que lo dudo, no lo tiene. Él no lo tiene. Eso ponle el puño que él no lo tiene. Pero vamos para que él me lo demuestre a mí. Ahí me diga todo ese ton de sandeces. Todo ese ton de bobería, toda esa guapería que él tiene. Que me dijeron dónde vive, con quién está viviendo, todo. Cuando nomás puse el post, se lo puse ayer como a las 10 de la noche, una cosa. Cuando me levanté, tenía toda la información dónde vive el tipo y todo. No, pero a mí eso no me interesa, yo no voy a buscarlo en su casa ni nada por el estilo, está loco. Yo a los cobardes no lo voy a buscar en su casa, nomás yo me lo voy a encontrar en público. Para hacerlo pasar un bochorno en público. En su casa no, porque ahí va a estar escondido, ahí no va a hacer nada, nadie se va a enterar. No, yo quiero que él pase un bochorno en público. Que el público, que los que cree que él es el caballo Atila, vea que él es una rana cargada de botella. Una rana cargada de botella. Ay, no, yo no lo voy a pegar ni nada por el estilo. Le voy a decir, dale, suelta la lengüita ahora, Pipo. Suelta la lengüita ahora. No lo voy a pegar ni nada por el estilo. Yo no le pego a las niñas. Yo no le pego a las niñas. Aparte le doy un desnutrido. Yo no le pego a los desnutridos. Yo no le pego a él porque en definitiva a mí no me gusta la violencia. Aunque tampoco le tengo miedo a la violencia. O sea, yo no le pego ni nada por el estilo. Yo solamente le voy a decir, dale, mío. Dale, avance y no te detengas. Dime todas esas cosas ahora, a ver si tú tienes valor de decírmelo. Sabes que no va a decir nada. Tú sabes que no va a decir nada porque mañana yo estaré ahí en el bus. Yo estaré en el bus ahí. Mañana yo estoy ahí. Yo no me estoy esperando que ponga. Fíjate que estoy cada 5 minutos, entro en Facebook ahí para esperar la información. Entro en Facebook del otro tipo, entro en Facebook de él para que nada más te ponga la información. Creo que ya la pusieron, no lo he visto todavía, pero creo que ya la pusieron. Para irme mañana ahí, pam, sacar mi pasaje, pam. No, no voy a sacar mi pasaje, nada más saber dónde va a salir para yo estar ahí. Tempranito en la mañana. No, que si el tipo, el internacionalista delincuente, no, que si Aldama, que no sé qué, que si le sacó una pistola. Claro, me sacó una pistola, pero ¿y qué? Yo me quedé ahí. Me sacaron una pistola y yo me quedé ahí. A ti no te sacaron una pistola, te sacaron un palito con una bandera colorada y saliste corriendo. Y todo el mundo te vio corriendo, que los pies quedaban en la nuca. A mí me sacaron una pistola y yo me quedé ahí. Todo el mundo vio el video está ahí. Igual que como todo el mundo vio el video tuyo, a ti nadie te sacó una pistola. Nadie te sacó una pistola, a ti te sacaron una varita, la varita mágica, con el trapito rojo en la punta y te cayeron a palazo por la cabeza. ¿Qué tú me estás hablando a mí, tú? Usted tiene corazón de lagartija y pata de rana. Usted tiene corazón de lagartija, ser. Y hasta tu físico es lo más semejante a una lagartija, ser. Tu físico es lo más semejante a una lagartija. Una lagartija con melena. ¿Qué te pasa? ¿Cómo tú me das? Yo fíjate que yo copié el video porque voy a coger el pedacito ese. Un pedacito que dura casi 20, como 15 minutos. Desplayada la niña. La niña desplayada. Marigán, busca a tu marido. Marigán. Busca a tu marido. Busca a tu hija. El descarado. Yo mismo me sentí mal por él porque... Ustedes saben, como quiera que sea, él es un hermano, ¿me entiendes? Y yo digo, este hermano no puede caer en esto. ¿Cómo él cayó en esto? Como cayó la otra de Alexandra. Como cayó la otra de Alexandra también. El comer y Concepción. ¡Wah! 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 Están desesperadas las dos. Las dos están desesperadas. Están desesperadas porque saben que el tren se le está cayendo. El tren se le está cayendo. Y de verdad se les va a caer. Por lo menos conmigo, que yo me lo tomo en serio. Y espero que ustedes también se lo tomen en serio y no le permiten a esta salta de descarada que venga con eso. No se lo permitan. Yo por lo menos no se lo permito.
Y como yo me tomo las cosas en serio, como se lo dije, yo hago cuatro llamaditas, tengo una grabada. Espero tener otra ahí más o menos para ponérsela, para que ustedes escuchen, o sea, con todo respeto, que yo hablo con esa gente y se lo digo bien claro. Te lo digo bien claro. Pero a mí el que de verdad yo le voy para arriba no es al internacionalista delincuente. El internacionalista delincuente, eso no. El tipo ni pinta ni da color. Ese tipo ni pinta ni da color. A mí el que de verdad me... Eso es el otro. El otro descarado. Le digo descarado porque él mismo se lo dice. Y él mismo lo ha dicho que él es gay. ¿Me entiendes? Y que él mismo se lo dice. Yo no lo estoy diciendo. Al chucho... Al internacionalista delincuente, a ese sí se lo digo con toda la intención del mundo. Ella, está tu niña, esta muchacha. O sea, a ese sí se lo digo con toda la intención del mundo. Al otro se lo digo porque él mismo se lo dice. Aparte, nadie aquí, para aquí nadie está, es un secreto de que el señor Alexander es gay. No tengo ningún problema con que sea gay ni nada, pero tira, ese es su problema, mi bro. Yo no tengo problema con nadie. Yo tengo problema con los payasos. Yo tengo problema con los payasos que se quieren congraciar conmigo. Alexander no me menciona, en la vida real no me menciona. No, él sabe quién yo soy, eso olvídate. Aunque ya me ha mencionado en otro momento, lo sabe, pero esta vez no. Pero él sabe quién yo soy. A él le llega mi información porque aquí todo el mundo le llega. Aquí todo el mundo sabe quién es el protestón cubano, aunque todo el mundo sabe que yo tengo una plataforma bien pequeña. Pero todo el mundo sabe quién es el protestón cubano. Tú pones el protestón cubano ahí y te va a salir un tongón de videos. Tenemos que tener mucho cuidado con esta gente. Esta gente no pueden llegar al poder en Cuba. ¿Ustedes se imaginan el internacionalista delincuente, el Alexander y toda la caterva sucia y cochina que hay en este pueblo de delincuentes que han lucrado con el dolor del pueblo cubano? Si llegarían al Congreso, llegarían al Senado en Cuba, ¿qué sería la vida de los cubanos? En primer lugar, harían una ley, porque el problema es que esta gente, yo no sé qué harían esta gente con Alexander, porque esta gente más homofóbico no puede ser. El delincuente, el internacionalista delincuente, súper homofóbica. O sea, yo me imagino que la UMA, tendríamos la UMA segunda parte esta vez por ley. Contra los homosexuales, contra los que no piensan como ellos, contra los que, ¿sabes? La UMA sería nuevamente implantada en Cuba. Pero esta vez como una ley. Antiguamente, la UMA probablemente fue una orden que dio el presidente. Muy probable. Pero no fue ley. Esta gente implantarían la UMA como una ley. Si no piensas como yo, para la UMA. ¿Me entienden? ¿Me entienden ustedes? Porque esta gente son homofóbicos. Esta gente no pueden haber un pensamiento diferente porque ya es para la UMA. O preso. Esta gente eliminarían por ley la palabra comunismo, la palabra socialismo. Porque no hay cosa, no, sin poder ninguno. Tú ves cómo quieren ejercer la dictadura de un solo pensamiento. Sin tener poder alguno, no tiene ninguno. Quieren ejercer, si no piensas como yo, para UMA. Eso se implantaría en Cuba, probablemente al segundo día de que Cuba sea libre. La primera ley de la constitución de ellos es la UMA. Si no piensas como yo, para la UMA. Trabajo forzado, prisión, a lo mejor fusilamiento no, porque fusilamiento, ¿sabes? No, el mundo entero no lo vería bien. Aunque probablemente para ellos fusilamiento sería algo bueno, sería algo muy bueno. O sea, porque eliminaría a todas esas personas que piensan contrario a él, como se hizo en un momento determinado en Cuba también, que con el fusilamiento eliminaron a todas las personas que pensaban en contra de él. Algunos lo merecían, otros no. Pero algunos sí merecían que fueran fusilados. Otros no lo merecían y fueron fusilados también. Lamentablemente no. Esa gente hicieron un desastre. Pero esta gente que quieren regresar a Cuba con una Cuba libre y democrática, probablemente lo que van a implantar es la misma porquería. Pelotones a fusilamiento, la OMA, trabajo forzado, para todo el que no piense como ellos. Por eso esta gente tenemos que desaparecerla de la política de Cuba. Porque esta gente no nos representan a nosotros, los cubanos, que queremos la verdadera libertad, que queremos una Cuba democrática, que queremos una Cuba libre, que queremos una Cuba de respeto, una Cuba con integración, una Cuba donde se respeten todas las ideas políticas. Esta gente no nos representa. Esta gente no nos representa. Esta gente lleva aquí una bola de años esparciendo odio al que no piensa como ellos. Piense como piense. No es que no quieran la libertad de Cuba.
sino que no quieren la libertad de Cuba como ellos, o con las armas, o que quieren el embargo, o que quieren caer la bomba a Cuba. O sea, yo quiero la libertad de Cuba, pero yo la quiero de otra forma. Yo quiero que quiten el embargo, yo quiero que se le quiten las restricciones, porque yo pienso que cuando tú le quites, tú le desmontes todo el pretexto que lo has mantenido por 60 años, esa gente se cae. O sea, no es que se vaya a caer en 15 días. De todas maneras, nunca no se han caído en 61 años. O sea, que esperemos 3, 4 años más, no tiene nada que ver. Porque en definitiva, ninguno de esta gente va a ir al mar allá a tirar tiro, ninguno de esta gente va a hacer nada allá. Pero como yo pienso, yo quiero lo mismo que ellos, pero ya yo para ellos merezco fusilamiento. Ya yo para ellos debo estar en la UMAC. Yo para ellos debo estar en prisión. Porque yo quiero que se les quiten las restricciones. Ellos no. Ya por eso tú eres enemigo de ellos y tú debes ser eliminado de la faz de la tierra. Están locos, ¿sí? Por eso. Llevamos 60 años, 61 cumplimos en 15 días. 61 cumplimos en 15 días. 61 y para adelante, ¿eh? Porque tú eres que se quede ahí. Ah, 61. ¿Cómo es que eso de cese ya, libertad ya? Eso de la estupidez que sabe suceder. Porque como yo estaba, me reí cantidad de un muchacho, una cosa que puso ahí. Dice que el fascismo en Alemania, los rusos lo tumbaron. No luchando, ni perdiendo millones de gente en la guerra. No. Lo tumbaron eliminándole las recargas y los viajes. Yo me reí. Lo compartí porque me reí cantidad, estuvo comiquísimo. O sea, hay mucha gente que tiene mucha... O sea, vamos a acabar con la dictadura porque en enero exclusivamente, no más recarga, no más viaje, no más... ¿Qué más? No más todo. Ya, en enero. Ya, no es que ellos ni tan siquiera lo plantean de para siempre. No, sino solamente en enero. Ya que esto es una locura, esto es un chiste hacer. Esto es una jodedera. Esto es lo mismo que la... Hoy mismo yo estaba hablando con un hermano que le hemos hablado últimamente un poquito. O sea, cosas que yo no sé de hablar con mucha gente. Pero un chamaco joven, tú sabes. Él me dice que eres trompista. Aparte, la foto que yo vi ahí, el Trump tiene con una gorra de Trump y eso. Y hemos estado conversando y hablando. El chamaco dice, ay, yo les pongo mis puntos y él me pone los de él. Y le digo, mira, tú debes cuestionarlo todo, ¿sí? Cuestionarlo todo. Yo no quiero cambiarte el pensamiento, ni quiero. Solamente te voy a poner los puntos. Le puse varios puntos. No sé en qué quedó él en su pensamiento. No sé, no me interesa en lo que él quedó en su pensamiento. Pero le puse varios puntos y yo estoy seguro que él está reflexionando hoy en día si verdaderamente es trumpista o no. Por lo que él me dijo que él se metió a trumpista. Y le dice, esto es un chiste, hacer, esto es una jodedera, hacer. Y le puse varios puntos, le dije, mira, así. Ahora es lo que te da la gana. Piensa y analiza. Esto es un chiste, hacer. Por eso el internacionalista delincuente, ladrón expulsado de la misión internacionalista, a donde fue a cumplir con la revolución y con la patria, ¿sabes? Que no está mal. El internacionalismo proletario, eso no está mal, le fue a hacer lo que la revolución necesitaba de él. ¿Entiendes? Fue a cumplir con eso. Acusándome a mí de. Sabrá Dios de cuántas cosas. Yo que no. Que dice que yo estuve. Que yo no sé lo que es estar en una prisión. Que yo no tengo valor para estar en una prisión ni un día. Que yo. Pregúntale qué prisión ha estado él. Para él saber si él tan siquiera puede estar un día. Esto es un chiste, hacer. El internacionalista proletario delincuente. Esto es un chiste, hacer. Por eso, mañana, él me va a decir a mí en mi cara ahí cuando vayamos a buscar el bus tempranito en la mañana. Toda esa salta de cosas. Y va a estar delante de su coro. A ver quién de su coro se va a prestar. Yo estoy seguro que no se van a prestar porque aquí hay mucho susto. Aquí nadie quiere problema. El único que anda buscando problemas soy yo, que me meto con todos estos descarados y delincuentes. El único soy yo. No porque quiero problemas, sino que ellos me obligan a que yo les cante las 40. Sean responsables, sean dignos, sean honorables, tengan respeto, digan la verdad y yo probablemente seré el primero que los apoye. Pero yo no puedo apoyar una sarta de mentiras y delincuentes como el señor internacionalista proletario. Ladrón, expulsado por ladrón. O sea, a lo mejor a ti te cogieron, no sé, te pasó algo, un accidente, esto, lo otro, y fue algo que accidental, ok. No, pero con toda la intención del mundo, ladrón. O sea, si tú me dices, no, yo he robado en mi trabajo, yo también robé en mi trabajo un montón de veces.
¿Sabes que eso en Cuba es un honor? En Cuba robar en el centro de trabajo es un honor. Pero robarle a una persona, ladrón. Ladrón. Después que hiciste quedar mal a la revolución. A esa revolución que tú fuiste a dar su paso al frente. Diste su paso al frente. Coño, ladrón de madre, compadre. De verdad que tú no eres tipo de confianza, porque ni a esa patria por la cual tú te pintaste al Che comandante, al Che guerrillero en esa pata. Tú le fuiste fiel. ¿Tú piensas que yo voy a creer que tú me vas a ser fiel a la libertad de Cuba? No jodas, ser. Usted es un descarado, ser. Usted es un descarado, niña. Usted no le es fiel a nadie. Usted es un delincuente, ser. Usted es un vividor. Como, porque después de todo me disparé, creo que ha sido la única directa que yo me he disparado con... No me la disparé completa, me disparé un pedazo grande, bastante grande, más de 30 minutos me disparé porque yo quería escuchar todo, todo, todo. Quería escuchar todo lo que el tipo habló. Y el tipo, pero, desplegada. No, que yo no entiendo cómo, que puedo hacer para que los cubanos salgan a la calle, que los cubanos se rebelen. ¿Qué tú vas a hacer? ¿De qué hacer? ¿Quién te va aquí? ¿Quién va a creer en ti? ¿Hacer? Usted es un internacionalista proletario, delincuente, ladrón, expulsado por tus patrocinadores, por esa revolución que usted creyó, por esa revolución que usted lo formó. Y ahora usted está tan indignado que ahora usted dice ser anticomunista. Te lo pongo en duda. Usted es anticomunista, es de muela. Muela. Muela como todo el mundo aquí. Aquí todos los anticomunistas van a Cuba a guarachar. Y ninguno tiene un video protestando, haciendo algo. Los que tienen video lo hicieron cuando vivían allá. Gracias a ese video lograron la visa y vinieron para acá. Pero después, más nunca han tenido un video haciendo nada. Sí, reunido con las damas de blanco aquí, reunido con no sé qué, en Estados Unidos todo. Pero ninguno ha ido allá. Los reto a cualquiera que muestre un video como el que hice yo, como el que tuve yo, viviendo aquí. Fui allí a reunirme con las que yo creía en ese momento que eran las caballas de Atila. Hoy en día lo pongo en duda. En aquel momento sí creía que eran las caballas de Atila. Las damas de blanco. Hoy en día lo pongo en duda. Hoy en día, como les dije en un video anterior, se han prostituido. Se ha vuelto un negocio. No es que sean prostitutas ni nada por el estilo, sino que es un negocio ser disidente en Cuba. Es un negocio bien lucrativo. Porque los que están armando ganan dinero y los que se meten ganan la visa. O sea, quiere decir que muchos se están metiendo en la disidencia con el único objetivo de ganar dinero y después buscar su visa para Yuma. Y venir aquí y ya, y después que vienen aquí, normal, se vuelven trabajadores, esto, lo otro, a luchar, y ya, no pasa más nada. Por eso, el que tiene dos dedos de frente sabe que esa es la regla hoy en día de la mayoría de los disidentes. Busca lo que la mayoría están aquí. La mayoría están aquí y los que no están por venir o están en el proceso. Porque aquí cerró la embajada, pero no la oficina de refugiados. La oficina de refugiados no cerró en Cuba. Esa está en Malecón y J, porque yo nací al doblar. Yo nací al doblar. Al doblar de la oficina de refugiados. Yo nací al doblar. Yo viví ahí, calzada entre IJ. Es una casa muy linda, tiene una piscina. Esa casa donde está la oficina de refugiados ahí en Malecón y J. Esa casa tiene una piscina. Nosotros nos bañábamos ahí con los chamaquitos al lado del hueco. Yo nací ahí. Yo me crié viendo esa casa. O sea, a mí no me vengan con historia, porque yo soy de ahí, al doblar de la oficina de refugiados y a menos de 150 metros de la oficina de interés. Yo nací ahí. Ese es mi barrio. O sea, ese es mi barrio. Eso no es lo que yo vi o que yo iba a La Habana, como tú le preguntas a mucha gente que vivía en el oriente de Cuba. No, pero yo me crié, yo fui a vivir a La Habana con 15 años. Ok, mío, ¿qué me importa eso? Yo soy de ahí. Ese es mi barrio. Ahí donde yo nací en maternidad de línea y ahí me crié, ahí jugando en el hueco, jugando en el malecón, jugando en el parque, jugando en todo eso, ahí me crié yo. O sea, es mi familia, es mi papá, de ahí es todo el mundo. ¿Entiendes? La otra parte allá de Santo Suárez, Luyanó. Pero no sé, es verdad que esto es una falta de respeto, aquí, lo que tiene la gente.
Y vamos a terminar ya porque tengo cosas que hacer. Son 30. Ah, mira, ah, que yo no trabajo. Dice que yo no trabajo. Mira, salgo de mi trabajo. Ahora salí de mi trabajo. Fui a hacer overtime. Hoy es 8 horas de overtime. Empecé a las 5 de la mañana. Me levanté a las 4. Así no dormí ni carajo. No es fácil levantarse a las 4 de la mañana. No es fácil acostarse temprano para levantarse a las 4 de la mañana. Al final no dormí temprano. No podía dormir temprano. Y tenía que haber. Y me levanté, me tomé un sueño de madre, me tomé un vaso de café cuando iba al trabajo, lo que estaba era brincando. Por eso son la cantidad de mensajes y cosas que yo puse hoy en las redes sociales. Porque estaba a millón estaba el café, ese es lo que me puso. Me tomé es un de Dunkin' Donuts, no, de Dunkin' Donuts no, de 7-Eleven. Un Brasilia, no sé qué cosa, estaba a millón. Y entonces mira, puse el trabajo, que lo dejé, todo limpiecito, todo organizado, cogí una escoba, eso es lo que metí. Y dije, déjame soltar el teléfono porque lo que voy a es a fundir. Me voy a fundir los dedos. No, cogí una escoba y lo que metí fue terrible. Cogí el Forlì ese y organicé todos los palos. No, me parece que estaba arrebatadísimo. Acelerado, es más, todavía estoy acelerado. Vamos a leer comentarios un ratito, a ver. ¿Tú cuerdas cuando descansaba? No entiendo ni pinta. ¿Te acuerdas cuando descansábamos 2 días a la semana? ¿Cuerdas cuando descansábamos 2 días a la semana? ¿Y quién me habla aquí? Rubén Ciudamar. Yo descansaba 2 días a la semana. Yo descanso 2 días a la semana. Lo que me pidieron que fuera a trabajar. Mira mi comentario. No sé, vuelvo a poner mi hermano, pues. No pide comentario aquí. Vi un video tuyo y usted no sabe pescar. No sé pescar. No sé pescar. Ni digo que soy pescador. A ver qué más dice aquí. Jugando pelota en el hueco y bañándonos en la piscina de Martí. Así mismo, Humberto Pedroso. Así mismo, mi prima Bercy estaba ahí en natación, ahí en la piscina del Parque Martí. Ay, chicos, ¿tú me vas a enseñar a mí esta gente? Yo soy de ahí, ese es mi barrio, ¿sí? Humberto, ¿quién fue que me lo puso? Humberto Pedroso, no sé, será él por ahí, debe ser de por ahí, porque me está hablando de cosas que son atrás del Parque Martí ahí, ¿entiendes? Y al lado del edificio donde yo nací, ahí estaba el círculo infantil, nos colábamos en el círculo infantil a comiendo los panes, a los panes suavecitos nos colábamos ahí a jugar a los cojones, ya con los juguetes de los muchachos del círculo infantil. Ay, ¿qué me va a decir esta gente a mí? Yo soy de ahí, soy de La Poma. Protestón, lo de pescar no es contigo, fue con un comentario aquí. Ah, ya, no hay problema. Dime dónde estás mañana para conocerte personalmente. Mañana voy a estar en la guaguita que se va para allá, para Tampa. Voy a estar ahí. Busca la información que yo mañana voy a estar ahí, porque para que tenga la cámara en talla, para que tenga la cámara y firme. Yo no voy a firmar nada. Para que firme el papelazo que va a ser la lagartija de cloaca pinareña. Del internacionalista proletario delincuente ladrón. ¿Ves? Para que tú veas el papelazo. Para que veas cómo le va a temblar las piernas. Para que veas cómo va a buscar coro. Cómo va a buscar coro. Porque él no va a tener valor de enfrentarse a mí. Él no tiene valor ese. Él va a buscar coro. ¡Mira quién está aquí! Y todo ese papelazo él va a hacer. Mira todo ese papelazo él va a hacer porque eso es normal. Eso es normal entre ellas. Claro, porque ellas no tienen el valor personalmente. No tienen valor. No le digo, vamos a encontrarnos por ahí porque eso no va a pasar. No le digo eso porque eso no va a pasar, él no lo va a hacer. Aunque no es para fajarnos ni nada. No es para fajarnos ni nada, sino para que él frente a frente en mis ojos, mirándome los ojos. Estos ojos achinados que yo tengo. Él me diga a mí, tú esa salta de cosas. No es porque me voy a fajar con él, ni le voy a dar un bofetón, ni nada por el estilo. No, yo cero violencia. Yo soy cero violencia. Yo lo que quiero es que él me diga eso en mi cara, hacer, para yo virarle espalda y irme. A ver si él tiene ese valor de decirme. Valor hacer aquí, nadie tiene valor hacer aquí, todo el mundo son unos pencos hacer, hasta yo también. Pero me he dado cuenta que yo soy guapísimo hacer, yo al lado de ellos soy guapísimo, yo soy tremendo perro penco hacer. Al lado de ellos soy el tipo más guapísimo en Miami. Porque son pencos hacer, penquísimos. Todos sin excepción han ido a Cuba. Ninguno ha dejado de ir a Cuba, y búscale. Busca algún video, busca algo de ellos luchando, haciendo algo en Cuba. Nada, ¿sí? No existe, ser, ¿sí? No existe. Entonces por eso me da mucha gracia esa guapería aquí de barrio que tienen ellas. Todos, sin excepción. Ahí tenemos ahora, dice él, que ha ido 16 veces, 6 veces a Cuba. El Chuchito, creo, ya venga, no quiero decir el nombre de ella. El internacionalista proletario, delincuente, ladrón. Como mínimo... Yo vi que fue 3 veces. Busquen un video de él en alguna escena delincuencial allá, con aquella, protestando, algo de eso, o reunido con algún disidente. No existe.
y de todos ustedes que son anticomunistas, que lo expongan, que saquen un video de eso, yendo allá de turista y a la misma vez yendo a participar en algún evento en contra de la dictadura dictatorial de La Habana. Eso no existe. Eso, yo creo que el único en Miami que ha hecho eso soy yo, hacer. El único que ha hecho eso en Miami soy yo. Yo reto a cualquiera que lo busque y me lo muestre alguien que lo hizo. Búsquenlo, alguien que lo haya hecho, alguien que haya hecho, viviendo en Estados Unidos, haya ido a Cuba a participar en un evento con las damas de blanco. No, sin ser un periodista, que fue a entrevistarla, no. Tú, yo, o cualquier hijo de vecino. Oye, yo quiero ir a Cuba y quiero participar con las damas de blanco. Yo quiero buscar, yo creo que el único en Miami que ha hecho eso, en Miami, cubano, en Estados Unidos, sido yo. Creo, no voy a poner la certeza. Estoy seguro que alguno más lo puede haber hecho. Estoy seguro. Pero quiere decir que puede estar contado con estos tres dedos, con estos seis dedos. Yo reto al que sea, que me lo busque y me diga, mira, joven, ese también lo hizo. Pero eso no ha pasado a ser aquí. Eso nomás lo hacen los pingúos como yo. No la salta de la gatija esta, ¿sí? Salta de la gatija. Si de verdad usted cree, búsquelo y muéstremelo. Yo creo que el único cubano viviendo en Estados Unidos que ha ido a participar con las damas de blanco en Cuba he sido yo. El único. Yo tengo el récord Guinness, cosa que usted no ha hecho. Y el comunista soy yo. Yo creo que después de eso fue que yo cambié mi forma de pensar. Cuando yo llegué aquí y puse eso en YouTube y eso, porque yo tenía mi canal de YouTube que era famoso en aquel entonces también. La gente lo que me decían que yo era de G2. Y eso creo que fue lo que me hizo cambiar. Cuando yo vi que los cobardes me empezaron a criticar a mí, los que no tenían el valor que tuve yo o el valor que tengo yo, me empezaron a criticar. Y ahí fue cuando yo dije, nah, yo no me puedo prestar para esto. Y ahí me quité de la politiquería cubana. Lo único que me volvieron a obligar a entrar y entré. No es que yo vaya a volver a hacerlo ni nada por el estilo, porque ya aprendí de que esa gente, muchos de ellos también son otros delincuentes, unos vividores, prostituyeron la lucha de la libertad de Cuba, y yo no me meto en eso. Ya, eso para mí, eso es... No. A eso se prostituyó. Lo prostituyeron los del lado acá, los que viven aquí. Los politiqueros de aquí fueron los que prostituyeron la lucha de la libertad de Cuba, porque como tenían el dinero, los prostituyeron. O sea, si no, empezaron a ser políticos pagados. No es que financiarlos y ayudarlos estaba mal. Pero el problema es que con ese financiamiento y con ese apoyo empezaron a prostituir la lucha contra Cuba, la lucha contra el gobierno cubano. Y mucha gente que solamente lo único que iba a buscar es dinero, se metió en eso. Ya. Y entre eso, tú sabes, ya, se prostituyó, que es lo que pasó, ya, se acabó. A ver, ¿qué más dice la gente? Ninguno de los cinco eran del G2. Ninguno de los cinco era de G2. No sé qué cosa son los cinco eso. Mañana es el día del papelazo porque los regañaron por caras de palo. Protestor, no te calientes con los cubanos, que ellos lo que quieren es para ir a especular y jamar chamaquita. Y todo esa fajaban por el dinero hace muchos años, como hace 5 años atrás, no se fajaban por los pelos con una blanca que era de jefa del piso. Es un descaro, ser un descaro. Todo eso se volvió un descaro, ser lamentablemente. No sabe ni la agencia cómo funciona. Ninguno de esos cinco, no sé. Protección, no te. No es fácil, cabrón, no es fácil. Creo que usted es un tipo inteligente, bendiciones. Interna, no sé, este muchacho está hablando aquí, Francisco Caruso. No sé qué está hablando Francisco Caruso. Men, ya nos damos cuenta de que todo eso es un negocio. Papá, pero si tú te diste cuenta, mira, lamentablemente, yo por poco me meto en tremenda candela. Cuando fui a Cuba y fui a que quería conocerla, quería participar, quería darle mi apoyo, como hice. Ahí está el video, búsquenlo. Yo últimamente no estoy poniendo nada en Facebook, lo pongo todo en YouTube, tú sabes, pero lo puse en Facebook para que lo puedan ver en Facebook, el video se pueda compartir. Rápido cogí una pila de vistas. No tiene muchas vistas, pero tiene bastantes vistas para lo que son mis videos normalmente. Tú sabes, yo fui allí porque yo quise quedar bien conmigo.
si se lo dije a nadie, nadie lo sabía, ni nada. Espérate, nadie me conocía. 1900, en el 2012. En 2012 nadie me conocía. O los que me conocían por Valdés Habana. Porque yo era un activista, yo era un activista. Aquello era un defensor de Giovanni Sánchez. Y era, Giovanni Sánchez era la estrella del momento. Giovanni Sánchez y las damas de blanco incipientes en aquel entonces. No eran tan incipientes, pero todavía tenían un apoyo bastante grande. Hoy en día están muy desprestigiadas. Solamente tienen prestigio aquí en Miami. Fuera de aquí, de algunos cubanos. Fuera de ahí, no. O sea, todo el mundo sabe que eso ya es un boche, que eso es un chiste. Lamentablemente, porque yo no quisiera que eso pasara. Y así es la situación, caballero. A ver, me voy para el carajo. Me voy para el carajo porque tengo que llegar a mi casa aquí. Tú sabes, aquí le llevo unos dulcecitos que, para mi chamaca, unas galletitas para mi chamaca, eso que. Tú sabes, para llegarle unos platanitos que me regalaron. Unos platanitos, esos enanos, esos riquísimos que me regalaron, de esos platanitos, man. No sé cómo se llaman estos platanitos, son chiquiticos, pero son dulces, riquísimo cantidad. Tengo una pila de platanitos que me regalaron. Ahora todos son disidentes. Sí, ahora todo el mundo es disidente, ahora todo el mundo es anticomunista, pero comunista en Miami. En Cuba ninguno era anticomunista. En Cuba no sabían ni qué cosa era el comunismo. Sí, lo sabían porque ellos pertenecían al Partido Comunista, que ni sabían tampoco qué cosa era el comunismo. Me voy para el carajo, cabrón. Mañana se rompe el coro. Estaré. ¿Usted quiere ver el show? Vaya mañana a la guaguita donde va a salir para allá, para Pampa. Y usted verá el show allí. Con el internacionalista proletario delincuente ladrón. Los quiero, cabrón. Besote.